La recría a corral es una práctica intensiva que crece en territorio bonaerense. Buenos días, bienvenidos a Pampero TV. Además, vamos a compartir hoy estos temas. Se estima que caerá un 25% el área sembrada de maíz. Por el alto nivel de las napas, aconsejan apostar al maíz tardío o a la soja. La recría a corral es una práctica intensiva que crece en territorio bonaerense. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Pampero TV. Hoy es el Día del Agricultor, así que estamos celebrando en esta jornada en toda la Argentina el trabajo de estas personas que hacen este esfuerzo tan grande para mantener este sector de la economía argentina. Vamos a repasar los datos del tiempo. Hoy tenemos una mañana muy cálida en Trenquelauquen. La temperatura en este momento es de 10 grados 2 décimas. La sensación térmica de 9 grados 7. El cielo está algo nublado y la humedad es del 74%. La presión, 1.002.7 hectopascales. El viento está soplando del noreste a 6 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 34 kilómetros por hora. El registro de lluvias del jueves y viernes pasado, la semana pasada tuvimos varias lluvias, fue de 49 milímetros, según el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy nos espera una jornada cálida, 26 grados va a ser la temperatura máxima durante la tarde de hoy. Y ahora vamos a ver el ingreso al mercado de haciendas de Liniers de la jornada de hoy. Un ingreso muy bajo, hoy entraron solo 1.066 animales en 28 camiones. Y seguimos repasando las últimas cotizaciones del mercado de haciendas de Liniers. Son cotizaciones del viernes pasado. El viernes entraron 6.825 bovinos. El valor del índice del novillo para arrendamiento fue de 17.206 milésimos. Repasamos los precios. Los novillos de consumo pagaron de 14 a 20.70 centavos. Pesados de 11.50 a 18 pesos. Overos negros de 13 a 18.25, regulares entre 15 y 16 pesos. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 15 a 21 pesos, vaquillonas de 14 a 18.80, terneros de 12 a 22 pesos. Las vacas categoría regulares especiales pagaron de 8 a 18.40, vacas conserva de 8 a 11.50, los toros entre 10.30 y 18 pesos. Comenzamos con la primera nota y la recría de terneros a corral es una práctica intensiva que viene creciendo en la región. Entre otras variables permite controlar las cuestiones de alimentación y el peso de los animales. La recría de terneros a corral es una práctica que es cumplió 10 años o 11 años, o sea, es relativamente nueva y es una alternativa a la recría convencional de terneros que fue a pasto, digamos, o una recría más extensiva. Esta propuesta es una recría más intensiva, donde se encierran los terneros luego del destete, durante la época del otoño-invierno, que es cuando en general suele bajar la oferta de pasto. Durante ese periodo los terneros están encerrados en el corral y una vez que las pasturas o los recursos forrajeros empiezan a producir nuevamente en la primavera, esos animales continúan su proceso de engorde a pasto. Las características, digamos, que tiene el encierre de terneros a corral es que justamente permite manejar los animales dentro de un sistema donde las ganancias de peso son más predecibles, justamente porque uno maneja tiene más dominio, digamos, más manejo sobre la alimentación. Permite aprovechar la alta eficiencia de conversión que tienen, que es propia de los animales jóvenes o pequeños, entonces vamos a hacer un uso más eficiente de la ración o de la dieta. Y además, al encerrar en un momento del año donde las pasturas en general producen poco, nos permite manejar luego, en la época de alta producción de pasto, cargas más elevadas. En la experimental nosotros hemos tenido algunas experiencias y algunas, digamos, de las recomendaciones que podríamos hacer
es que, digamos, hay que tener en cuenta que estos son corrales de crecimiento, no son corrales de engorde, por lo tanto hay que controlar las ganancias de peso dentro de esta fase de recría. Y la clave es permitir que el animal crezca, que desarrolle estructura, pero que no llegue a depositar una cantidad de grasa considerable, porque eso va a afectar no solo de manera detrimental, no solamente la performance del animal dentro de esa etapa de recría, sino también en las etapas subsiguientes de engorde y terminación eventualmente a pasto. La recomendación es que las ganancias de peso estén alrededor de los 900 gramos. Hay animales que por sus características pueden tolerar ganancias de peso un poco más altas, alrededor del kilo, o deberían restringirse un poco más, alrededor de los 700 o 750 gramos, dependiendo del frame, fundamentalmente, de los animales. Es un sistema que ha tenido una adopción interesante. Hay muchos campos, hay campos en la zona de Trenquelauquen, incluso campos, digamos, por la zona de aquí, en zona de Olavarría también, donde han adoptado la técnica. El área destinada a la siembra de maíz en esta campaña gruesa será menor. La intención de siembra de maíz exhibe una disminución de área del 25% respecto del ciclo anterior en la región núcleo. Esto significaría el desplazamiento de casi 250.000 hectáreas hasta la soja mayormente. A pocos días de comenzar la siembra, muchos productores chicos y medianos no han adquirido los insumos requeridos para las labores iniciales. A pesar de esta tendencia, se informó que en la actual campaña de la gruesa se parte con buena reserva de agua en profundidad y hay pronósticos de lluvia para la primera quincena de septiembre. Además, la historia del maíz en nuestro país ha sido exitosa, con hitos claves a partir de la incorporación de la siembra directa, desde cuando se potenció la introducción de híbridos simples, el incremento de número de plantas por hectáreas y la fertilización, para dar paso a la introducción de la biotecnología que alcanzó gran difusión a partir de la década del 2000. En este sentido, la combinación del mejoramiento genético, la biotecnología y las prácticas agronómicas permitieron duplicar la producción de maíz en la Argentina en el último cuarto de siglo. En la actualidad, el desafío pasa por darle un mejor uso al nitrógeno como fertilizante del maíz, dadas sus importantes implicancias económicas y ambientales, y así mejorar los rindes por hectáreas sin necesidad de elevar el nivel de tierras a sembrar. Y pasamos a otra nota, pero seguimos hablando de maíz. En esta región donde las napas están altas y todavía existe el riesgo de encharcamiento, aconsejan sembrar maíz tardío o pasar directamente a la soja. En nuestra zona estamos viendo varios escenarios. Por ahí un poco más al sur de lo que es de acá de Villegas, estamos viendo que hay lotes que ya tienen influencia de napa, digamos. Está la altura y la profundidad de la napa está en un lugar tal que ya permite una interacción con el cultivo. Entonces, esto tiene en algunos casos un beneficio y en otros casos tiene una contra, digamos. Cuando la napa está muy cerca de la superficie del suelo, corremos riesgo de tener encharcamientos, de que las raíces sufran anoxia. Cuando está un poco más lejos, eso ya es beneficioso porque nos permite tener agua en un momento donde por ahí las lluvias no completan la demanda del cultivo, digamos. Estamos teniendo, en los lugares donde está muy cerca, lo que nosotros estamos recomendando en los lugares donde van a ser maíz es que esperamos hacer un maíz tardío o que directamente se vaya a una soja porque es demasiado riesgoso. O sea, cuando la napa la tenemos dentro del primer metro 40 de suelo, estamos teniendo riesgo de que con lo que resta del año y con lo que resta de llover en el año, aproximadamente en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para esta zona la media andaría en unos 400 milímetros. Si yo tengo la napa demasiado cerca, no voy a tener lugar donde poder almacenar ese agua y seguramente
puedo tener riesgo de encharcamientos. Entonces lo que nosotros recomendamos en ese caso es ir a fechas de siembras tardías o ver la posibilidad de hacer una soja. La fecha óptima de maíz temprano o de maíz de primera andaría para esta zona entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre, más o menos. Y fechas tardías desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre es lo que llamaríamos tardío. En fechas de siembra temprana lo que tenemos es más potencial de rendimiento, pero tenemos menos estabilidad, digamos. Podemos explorar rendimientos muy altos, pero también muy bajos. En cambio, en fechas de siembra tardía tenemos menos potencial, pero más estabilidad. Los datos que estamos obteniendo nosotros de los ensayos a campo que estamos realizando en la experimental de acá de General Villegas, nos dicen que en las últimas 4 campañas los maíces tardíos tuvieron mejores rendimientos que los de primera. Estamos hablando en campañas muy secas, hemos obtenido rendimientos de maíz de primera del orden de los 1.400, 1.500 kilos contra más de 10.000 en los tardíos. A ver, en las últimas 4 campañas, en los ensayos de manejo de maíz hemos obtenido en los maíces tardíos en todos arriba de 10.000 kilos, nunca bajó de 10.000 kilos. En los maíces de primera hemos tenido rendimientos superiores, pero muy inferiores también. 6 de la mañana, 12 minutos. A esta hora tenemos en Trenquelauque en una temperatura de 10 grados, 2 décimas. Nosotros nos vamos a la primera pausa en Pampero TV y cuando regresemos... Se desarrolló la primera variedad de trigo blanco en nuestro país. Además, se viene el primer Congreso Mundial de Silo Bolsa en la Argentina. La vocación es el primer rango. Ahora tenés la posibilidad de estudiar y convertirte en un oficial de policía cerca de tu casa. Ingresá en una de las 16 escuelas descentralizadas de formación policial ubicadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El reclutamiento es permanente. Además, desde que comenzás los estudios, contás con un haber mensual de 3.200 pesos, cobertura médica y aporte previsional. Para más información, llama al 0800-222-6237 o entra en www.mseg.gba.gov.ar. Buenos Aires, activa como nunca. A vos no te gustaría que te griten. A vos no te gustaría que te dejen de lado. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Noticias 12 se multiplica. Búscanos en Facebook.
Todos los días vas a encontrar información y vas a poder participar. Podés hacernos tu pregunta y ahí vamos a estar para acercarte la respuesta. Dale me gusta al Facebook de Noticias 12. A vos te gusta y a nosotros también. De la mañana, 15 minutos, seguimos en Pampero TV. En la producción citrícola, el uso responsable de agroquímicos y de plaguicidas garantiza productos inocuos que no tienen daños ni perjuicios para el consumo humano. En la siguiente nota vamos a ver recomendaciones de buenas prácticas agrícolas para manejar todo el proceso de producción. El principal contaminante que puede generar riesgos son los residuos que vengan de los agroquímicos, pero bajo control está demostrado que la fruta puede ser muy inocua. Mis actividades entran en trabajar, en investigar residuos de pesticidas en cítricos, básicamente, bajo la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Van a redundar en una fruta sin residuos o con residuos muy bajos, cosa que no generen riesgos al consumidor final. Entre esos conceptos de buenas prácticas están las buenas prácticas de pulverización, donde se tiene que, para ser aplicado el producto en las mejores dosis y las adecuadas, básicamente con productos que tengan menor impacto ambiental y a su vez los residuos sean menos tóxicos. Todo esto genera en que la fruta nuestra de toda la zona es una fruta que se puede considerar sin riesgo en estas condiciones y que a su vez no va a tener riesgos de rechazos en un mercado de exportación. Los elementos para iniciar las pulverizaciones se consideran en las condiciones ambientales, las condiciones de protección de la persona que está trabajando, ya que los elementos de seguridad son básicos para asegurarnos de que tampoco va a haber riesgo para el pulverizador. El tema de inocuidad, por supuesto, se tiene que respetar las buenas prácticas a lo largo de todo el proceso productivo, no solamente en la pulverización, simplemente este es el punto crítico que se considera en el proceso, y también el hecho de hacer una buena cosecha sin daños a la fruta que puedan generar posteriores podridos. En el sector está muy avanzado en cuanto a los conocimientos, debido a que ya tiene una historia, una tradición de exportación e incluso para mercado interno hay controles que son generados por SENASA y que realmente demuestran de que no hay posibles excesos de determinados plaguicidas. Repasamos ahora las últimas cotizaciones de la pizarra de cereales. El trigo exportación Bahía Blanca cerró a 1.450 pesos la tonelada. El maíz Rosario 980, Bahía Blanca 980, Necochea 950 pesos la tonelada. Sorgo Rosario 850 pesos. Vamos a la soja Deró 2.200 pesos la tonelada. Junín 2.170, Bahía Blanca 2.280, Necochea 2.230 pesos. El girasol en Rosario cerró a 2.800 pesos, Bahía Blanca 2.280, Necochea 2.050 pesos la tonelada. Cotización del dólar, datos del viernes pasado del Banco de la Nación Argentina, cerró para la compra a 8 pesos 315 milésimas, para la venta en 8 pesos 415 milésimas. 6 de la mañana, 20 minutos, la temperatura es de 10 grados 2 décimas. Vamos a tener una máxima de 26 grados en la jornada de hoy. Y hablamos ahora de mejoramiento genético del trigo. En la Argentina se desarrolló una variedad de trigo blanco para elaborar galletitas y se inscribieron dos cultivares nuevos que prometen un alto potencial de rendimiento para la industria panadera.
Nuestras actividades contribuyen a promover el uso de recursos genéticos conservados en los bancos de germoplasma, aumentando la caracterización, su evaluación y culminando con el desarrollo de germoplasma. Y dentro de lo que es germoplasma o recursos genéticos de trigo, tenemos que tener en cuenta que no solo estamos pensando en variedades de la especie que vemos cultivadas en el campo, que es el trigo panadero o el trigo candial, sino también en variedades dejadas de uso, variedades obsoletas, variedades desarrolladas en otros lugares del mundo, exóticas para nosotros, y también especies afines al cultivo. El sector productivo local, los mejoradores, lo que más desean es cultivares con buena sanidad, entonces dentro de ese aspecto buscan resistencias a enfermedades, principalmente royas y fusariosis. También atienden aspectos vinculados con la calidad industrial y la adaptabilidad del cultivo. Particularmente puede haber requerimientos de la industria que cada vez son más específicos porque los procesos industriales también se van tecnificando y en ese caso también se debe mejorar o atender aspectos que tienen que ver con la calidad del grano, que es finalmente lo que llega a la industria a través de la harina. Podemos mencionar la inscripción reciente de cultivares blancos para la industria galletitera. Esa es una particularidad para nuestro país porque en general la producción está destinada a la industria panadera y es el trigo con características adecuadas para esa industria el que más se cultiva. La industria galletitera ha adaptado esos cultivares y los ha manejado desde la industria para producir sus productos, pero ahora es la variedad la que se adecúa a la demanda de la industria. El trabajo del grupo nuestro en colaboración con el programa de mejoramiento de trigo de INTA, que tiene su sede cabecera en la Estación Experimental de Marco Juárez. A través de este trabajo de premejoramiento y mejoramiento en su etapa final hecho por el programa, liberó la variedad BioINTA 2004 que lleva un gen de resistencia a roya que proviene de una especie emparentada al trigo. El silo bolsa es una tecnología de guardado de granos desarrollada en la Argentina y además va a ser el tema del próximo Congreso Internacional que se va a desarrollar en octubre en el país. De acuerdo con las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la población mundial pasará de 6.900 a más de 9.200 millones de habitantes en 2050. Así, en los próximos 40 años, la demanda de agroalimentos crecerá un 70%. Este incremento demandará granos especiales con segregación e identidad preservada, con mayores requisitos de calidad, sanidad e inocuidad. La mayor demanda de certificaciones y la implementación de buenas prácticas y trazabilidad. En este contexto, el silo bolsa cumple un rol fundamental, puesto que esta técnica de guardado tiene numerosas ventajas, entre las que se destaca su bajo costo y fácil implementación. Las bolsas tienen 60 metros de largo en las que se pueden guardar aproximadamente 200 toneladas de trigo, maíz y soja y 120 toneladas de girasol, tanto en el lote de producción como en una playa anexa a una planta de acopio. Esta tecnología de almacenamiento resulta ideal para casos como los de India, China y países del sudeste asiático, en los que las pérdidas en post cosecha superan el 20% y hasta el 25% de la producción por la deficiencia de su infraestructura. Estos datos serán parte del debate que INTA buscará instalar del 13 al 16 de octubre en el primer Congreso Internacional de Almacenamiento de Granos en silo bolsa. El encuentro, único en su tipo a escala mundial, se centrará en todo el conocimiento disponible, como así también recomendaciones de manejo y actualizaciones para un uso eficiente de esta modalidad de almacenaje. 25, nos vamos a un corte, ya regresamos.
Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco a una hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. ¿Sabías que la mitad de los fumadores muere a causa del tabaco? Si fumás, vas a vivir unos 12 años menos que si no fumaras. Por eso, si dejas de fumar, vas a poder saludar 12 veces a tu mamá en su día. Festejar 109 cumpleaños de la gente que querés. Reírte 550 veces de un chiste malísimo. Llorar de emoción con 462 películas. Disfrutar 628 tardes con tus nietos. Compartir 732 mateadas con tus amigas. Deja de fumar. Te va a cambiar la vida. No estás solo en esto. Si necesitas ayuda, podés llamar al 0800-999-3040. No le regales 12 años de tu vida al tabaco. Regalácelos a tu familia. Regalátelos a vos. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Seis 28 minutos, vamos a actualizar datos de ingreso de Hacienda al mercado de Liniers. Hoy un ingreso bajo, decíamos, llegaron 1.066 animales en 28 camiones. Y ahora vamos a ver qué nos depara el tiempo para los próximos días y para la jornada de hoy. Vamos a revisar datos del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy vamos a tener una temperatura máxima de 26 grados con cielo cubierto. Hay algunas leves probabilidades de lluvias hacia la noche. Para mañana martes, la temperatura mínima pronosticada es de 8 grados, la máxima de 19 con cielo parcialmente nublado. El miércoles tendremos una mínima baja de 3 grados y una máxima de 17 con cielo despejado. El jueves también una mínima de 3 grados, una máxima de 19 y el cielo permanecerá despejado y brillando el sol. Nos vamos despidiendo por hoy. Regresamos mañana, 6 de la mañana, en la pantalla de Canal 12. Nos pueden volver a ver en la repetición de las 11 y si no, nos encuentran en las redes sociales, en YouTube o en Facebook. Que tengan un muy buen comienzo de semana.